32 en face de la télévision nationale d'Haïti. Quand il faut se faire un jour. Miles de haitianos se movilizaron en diferentes puntos del país contra la corrupción. Era una protesta avisada y llama la atención el objetivo. Si nosotros ponemos hoy corrupción protesta, vamos a encontrar que las de Haití fueron grandes marchas. Las primeras imágenes no eran tan reveladoras. Hay otras que lo son más de esa gran multitud. He mandado varias, ustedes lo verán a lo largo del programa. Hoy me acompaña Carolina Santana, que es colaboradora de este programa. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, Eddie. Un placer estar. Carolina, estamos viendo que el tema de la corrupción está concitando el rechazo de la ciudadanía. Uh-huh. Ya no, antes, no sé, uno no se imaginaba, porque no aparecía ni siquiera como una preocupación de la gente. Sí. ¿Qué es lo que crees que ha pasado? Que desde Haití hasta Argentina, pasando por Chile, Perú o Dominicana, la gente está hastiada de corrupción. Yo creo que la gente se ha dado cuenta que los problemas que afectan al hogar, que sí eran los que se presentaban punteros en la preocupación de la gente, como por ejemplo el tema de la criminalidad o la seguridad ciudadana, el tema de y la violencia naturalmente, el tema del costo de la vida, esos temas, la gente se ha dado cuenta que no están desvinculados de la corrupción, que el dinero y los fondos que se pierden por la corrupción terminan siendo los fondos que pudieron haberse invertido en nuestra gente. Y al darse cuenta de eso, los pueblos han salido a las calles a marchar. En el caso de la República Dominicana, la Marcha Verde en los últimos años, y en el caso de Haití, este caso de Petrocaribe. Lo que ha pasado en Haití es por un proceso que se llevó ante el Senado, una investigación, que resultó en el señalamiento de 14 funcionarios del presidente Martelly, expresidente Martelly en Haití, y que al final no se judicializó. Y esa impunidad o esa falta de proceso penal es lo que ha indignado a los ciudadanos haitianos y ha generado esa movilización que vimos en pantalla al inicio del bloque. Bueno, ayer se conocían los resultados de un estudio global donde República Dominicana vuelve a tener la delantera en materia de corrupción. Me gustaría tú que ya fuiste a los documentos originales, que lo has analizado todo, que le plantearas a la gente cómo nos encuentra y por qué estamos donde estamos. Miren, esos estudios no son una cosa complicada de entender. Si ustedes ven que la gente le dice sí, porque el indicador y el subindicador le están mareando, como dicen. Porque esto es sencillo. Si de 100 puntos usted toma un examen y saca 29, ¿cómo le fue? Ay, pero malísimo. Le fue malísimo. Pues a la República Dominicana. Es una F. Exactamente. Pues a, la República Dominicana le fue malísimo. Sacó 29 de 100 en lo que sería transparencia o pulcritud en el manejo de la cosa pública. 29 de 100. Es muy poco. Además de eso, de 180 países evaluados, la República Dominicana está en el puesto. Y perdóname, Carolina, yo debo decirle a la gente, para que no se confundan, que las imágenes que estamos viendo son las de Haití. Y como estamos hablando de República Dominicana, no vayan a creer. Ah, claro, no vayan a creer. Sí. Esas imágenes son de Haití, que era la que yo estaba pidiendo ahorita. Estábamos hablando de Haití. Sintonicen conmigo. Además de la gente, la República Dominicana hay una y se llama bien clarito, Marcha Verde, la número 4. Sigue conversando. Bueno, y entonces lo que ha ocurrido con esto es que además de una calificación de 29 puntos de 100, que como bien señalé, es una F, eso no hay que comprender más de ahí. También hay que señalar que de 180 países evaluados, la República Dominicana empata en el puesto 135 con otros países, 135. 135. Y ese empate no es con pocos países, y ahora voy a explicar por qué eso es relevante. Ese empate es con Honduras, con México, con Laos, con Papúa Nueva Guinea, con Paraguay, con Rusia, entre otros. Es decir, cuando hablamos del puesto 135, no es tampoco que quedamos que solo 134 países quedan por encima de nosotros. No, es que compartimos ese puesto con unos 6, 7, 8 países y por lo tanto el puesto 135 es abarcador, lo que quiere decir que no es que hay 180 puestos en sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso en cuanto a ese índice original de corrupción. En República Dominicana ha sido medida en todos estos años y en vez de avanzar, retrocedemos. O sea, lo que estamos viendo, si lo comparamos, es un retroceso. Bueno, eso depende del indicador y depende el índice.
sí, en la República Dominicana en algunos aspectos camina hacia atrás, pero también hay ciertos cambios de metodología. Por ejemplo, en el índice de competitividad, que ayer las autoridades hablaban de eso desde el Palacio Nacional puntualmente, la persona que dirige el Consejo Nacional de Competitividad, que es Rafael Paz, explicaba que habían ciertos cambios de metodología que, si bien había, a su juicio, representado una baja en el desempeño en los indicadores de la mayoría de los países de la región, en el caso de la República Dominicana había presentado un alza, lo que hablaba, a su juicio, positivamente acerca del tema de la competitividad en la República Dominicana. Pero en el reporte pasado, antes del cambio de metodología, lo que podíamos observar es que lo que principalmente afectaba la competitividad, que no es más que la productividad de la República Dominicana, era precisamente el eje de la institucionalidad y, por tanto, de la corrupción, sobre todo en los subejes de sobornos. Sí, a sorpresa, exactamente, a sorpresa, eso, y de lo que se llama diversion of funds, o eso es como llevar por el canal incorrecto, llevarse el dinero por el canal incorrecto, básicamente sí, robar, es, ¿verdad? Robar, llama, que algunos llaman desvío de recursos. Desvío de recursos, gracias, esa es sí, la traducción. Desvío de recursos, que yo en cierto modo siempre cuestiono la palabra, porque es como que un camión va para Samaná y hace una parada. Y hace una parada y dobla para el para otro sitio, entonces sí. La corrupción es simplemente que te roban lo que tienes. Exactamente. En esos indicadores o subindicadores, por decirlo de alguna manera, la República Dominicana mejoró en el índice de competitividad. No obstante, sí hay que reconocer que esta publicación es reciente y que hay que ver cómo pudo haberse favorecido o ido en desventaja a raíz del cambio metodológico que sufrió el estudio en comparación con la publicación del año pasado de la misma entidad. Hay una gráfica que estaban poniendo ahí, que tú misma la mandabas, sí. Que es parte del estudio. Me gustaría que explicaras un poco de qué se trata, la gráfica que tenían colocada, esta gráfica que tenemos ahí. Ahora mismo. Que es parte de los documentos. Hay un índice global de corrupción, de percepción de la corrupción. Y cuando te hablan de percepción, estuve mirando en Transparencia Internacional, que lo hacen con encuestas a académicos, a políticos, sí. A funcionarios, digamos que... sí utilizan datos, pero no necesariamente son datos objetivos de tú decir, bueno, aquí tengo en materia económica 100, me quedan 90. Sí, es de la percepción. Sí. Y percibir siempre es un tema que tiene sus sutilezas. Tiene sus riesgos. Hay dos índices. Este que tenemos en pantalla es el índice global de competitividad. Vamos a hablar de eso ahora mismito. Uh-huh. Pero en cuanto al que mencionas, que es el índice de percepción de la corrupción, hay que decir que no hay realmente una forma estrella para medir la corrupción, porque lo que pasa con la corrupción es que no deja factura. Entonces, exacto. No deja factura, no podemos sumar los numeritos y ver quién robó más, en qué país se roba más o dónde hay más corrupción. Entonces, la percepción es realmente la forma adecuada de medirlo, o por lo menos la forma que internacionalmente se ha adoptado para poder comparar la corrupción o la percepción de la corrupción en los países del mundo y de la región, en el caso de República Dominicana, de América Latina y el Caribe. En cuanto al estudio, que ahora sí podemos ir a la grafiquita que teníamos en pantalla, ese estudio es del índice de competitividad. Que es índice el que está celebrando el gobierno, porque lo ha celebrado porque queda mejor este año. Queda mejor de este hecho, año. De hecho, en la página de la Presidencia de la República hay aproximadamente 5 testimonios de gente que dice qué chulo, qué bien. Tenemos la gráfica. Ahí está. ¿Esa qué significa? Si se fijan, lo que hace esa gráfica es que compara bajo ciertos ejes a algunos países. Por ejemplo, un eje es el ambiente enabling. Enabling environments es un ambiente que permita el desempeño fructífero de los negocios. Luego está capital humano, que es un término horrible hablar del talento. Humano, sí, hablar de talento capital humano. Pero el talento humano. Y luego habla del mercado y de del ecosistema de innovación, ¿no? La red de innovación en general. Y si se fijan, en el caso de la República Dominicana, en comparación con algunos países, en la mayoría de ellos hemos desempeñado mejor que el índice pasado. Pero de nuevo, han habido cambios metodológicos que presentan, pueden haber beneficiado en esta gráfica. Otra cosa que quería mencionar, que bien decías ahorita, es que en el índice de percepción de la corrupción, que no es el mismo que el índice global de competitividad, ahí hay un tema de percepción, naturalmente, y eso tiene esas sutilezas. En la versión pasada, habían proyecciones.
Ahora, en la versión nueva con la metodología, en el de competitividad, ya no hay proyecciones, ahora hay data dura. Entonces, eso también viene un poco a afectar las comparativas que podemos hacer de un año en comparación con otro año. Estábamos viendo imágenes al comienzo de lo que pasó en Haití. Sí. Que es un Haití, que bueno, que la segunda, que cuando hablaba de República Dominicana, que es oportuno tener esas, que es las imágenes donde están los militares, que fue tremendo porque se tiraron al suelo y todo y sacaron. Yo recibía imágenes del momento en que sacaban al presidente de Haití, que realmente estuvo en riesgo, fue herido uno de sus custodias. Es por la corrupción. Haití, que es un pueblo, digamos, con un nivel de analfabetismo tan alto, una inversión pública tan miserable y tan pobre, tan desprotegido en todas las áreas, medio ambiente, e incluso las ayudas internacionales, cómo se han distribuido, está muy cuestionado. Yo creo que es la imagen número 2, ahí, donde están los militares. Efectivamente, la número 2, ahí sale todo ese lío que se presentaba en Haití. Tenemos después de Haití, cuando sigamos conversando, unas imágenes de Perú. Y tenemos las imágenes de República Dominicana, estas son las de Haití. Las imágenes de Perú y las imágenes de República Dominicana con la Marcha Verde. Probablemente en este mundo que aparece en algunas cosas que va al revés, esta sea de las situaciones más esperanzadoras. La gente está siendo consciente de lo que hace la corrupción a sus vidas. Sí. Es lo que hablábamos anteriormente. Si vemos las encuestas de los últimos años en la República Dominicana, nos daríamos cuenta que los principales problemas que preocupan a la gente, tanto problemas del hogar como problemas del país, que suelen ser resultados distintos, ahora están muy cónsonos unos con los otros y generalmente es violencia, costo de la vida, temas así. Entonces, estos problemas que todavía ocupan el principal puesto en la preocupación de la población y las familias dominicanas, ahora son acompañados, en el caso de los problemas del país, en cuanto a la percepción en las encuestas, con el tema de la corrupción, porque la gente está consciente de que el costo de la vida es alto porque el dinero del Estado se va en corrupción. La gente está muy consciente de eso. No sé si, Edith, confírmame, si tenemos tiempo en este bloque o si lo hacemos después de la pausa para ver los subindicadores. ¿Cómo estamos del 1 al 100? Lo podemos hacer ahora. Bueno, pues entonces vamos a ver producción, en el mismo documento donde estaba la tablita de colores que vimos anteriormente, en la segunda página, solo tiene 2 páginas, ahí están los indicadores por criterio del índice global de competitividad, ese mismo, la segunda página. Más abajo. Ajá, muy bien. Ahí está. Exactamente. Vamos a ponerle eso en pantalla a la gente. Miren, si se fijan, el pilar número 1 es institucionalidad, dice institutions, y ahí dice que nuestra calificación como país es de 48.5. De nuevo, aquí no hay sorpresas. Del 1 al 100, si usted toma un examen y saca 48.5, se quemó. No sé. Exactamente. O menos, sé menos. Las profesoras cuando estaban confundidas le ponían 6 y le ponían 5 de menos. Así es. Eso en la época mía, porque ya se mide diferente las cosas. Así es. Entonces, 48.5. Eso tomó en cuenta diferentes subpilares, por ejemplo, crimen organizado. Y en el caso de crimen organizado sacamos 54.3. Un poquito más de la mitad. Un poquitito más de la mitad, seguimos quemados, como dicen por ahí. Tasa de homicidio, incidencia del terrorismo, confianza en los servicios de policía, por ejemplo. Ahí en ese 29.3 decían. La policía quemada. Horrible. Exactamente. Capital social, transparencia del presupuesto, en ese sacamos 73.1. Independencia judicial, un tema que ahora la gente le preocupa, 23.2 de 100. Independencia judicial, 23.2. Eficiencia del marco legal para regulaciones que son complejas, 29.5. Libertad de prensa, señores, del 0 al 100, 100 siendo lo peor, 73.2. 100 siendo lo peor, 73.2. Ahí vamos. Burden of government regulation, la carga que representan las normativas administrativas para realizar negocios, estamos en 34.2, participación digital, estamos en 67.98, incidencia de la corrupción en general, entonces en eso, señores, oigan bien, en eso sacamos un 29 de 100, etcétera, es decir, estamos
en institucionalidad en una situación muy débil. Hay otros pilares como infraestructura. En infraestructura suele no irnos tan mal y este año no fue la excepción con un 65.3. Uh-huh. Hay que decir que la República Dominicana es conocida en la región por tener una infraestructura en comparación con otros países del Caribe y Centroamérica bastante aceptable, sí, por no decir que casi privilegiada. Y en el pilar número 3, ICT adoption. Y en el 4, la estabilidad macroeconómica, que sacamos buena puntuación en términos relativos con un 74.2. Pero como hemos hablado anteriormente, lo que sucede con la estabilidad macroeconómica y con toda esta bonanza que presenta uh-huh. el Estado Dominicano es que eso no se traduce en inversión en el desarrollo humano. Invertir en la gente. Es decir, sí, tenemos más dinero como país, pero ese dinero no va a la salud de la gente. Y que se le informe de esta misma semana del Banco Mundial cuando hablaba del talento humano. Exactamente. Por ejemplo, una de las consecuencias, para que ustedes vean cómo la corrupción va directamente afectando la vida de las personas, recibimos un montón de dinero, por decirlo en un término simple, ¿verdad? La corrupción se lleva una uh-huh. parte de ese dinero. Entonces, ese dinero no se invierte en la gente. Y por lo tanto, el niño dominicano y la niña dominicana en la escuela van 11 años, un poco más de 11 años a la escuela, pero al final su rendimiento es como si solo fue 6. Por el tema de la corrupción. Por el tema de la corrupción. Y que no vale solo tener los recursos. Ahí sí que uh-huh. tiene razón el expresidente Fernández, pero hay que tener los recursos. Claro, hay que tener los recursos. Y hay que invertirlo, porque él decía que no era cuestión de recursos. No, hay que tener los recursos y hay que tener, como tú decías, la voluntad. Sí. La falta de devoción quita la gana de rezar. Hay que tener la voluntad de hacer la política pública adecuada, porque un Estado multimillonario, con todo el dinero del mundo, bollante, que no le dé la gana de hacer la política pública como la tiene que hacer, pues al final no beneficia a la gente tampoco. Carolina, ya al final solo te pido un favor, a ver si puedes subir los dos informes, tú lo mandabas, los dos informes, claro. Tanto el de competitividad como el tema de la percepción de la corrupción a tus redes sociales, te pueden encontrar como @carosantanas. Ah, mira, casi me lo sé, @carosantanas, así la encuentran. Gracias, Carolina, por estar acá. Siempre, un placer. Muy amable siempre, gracias a ustedes, gracias a Belkis, que vino desde Santiago para estar acá, y por supuesto nos encontramos de nuevo mañana.